cumpleaños. Sí, después de preguntar mil veces por Jacinta. La va a extrañar. Pobre doña Jacinta. Al final resultó ser buena persona. Sí, sos se encariñó mucho con ella. Y nosotras también. Sí, la verdad que sí. Algún domingo podríamos ir con Sol a visitarla al asilo. Buena idea. Ella le va a ser bien mantener contacto con nosotras. ¿Qué pasó con el tema de la hijita de Gaby? No sé, Ramiro confesó que se le había dado una pareja de suizos, pero dice que ahora le perdió el rastro. ¿Crees que algún día la puedan encontrar? En estos casos no hay que perder las esperanzas. Hay muchas familias que se buscan durante años y al final se encuentran. Sí, pero en este caso está de por medio Ramiro Morán. ¿Sabes que no sé qué puede ganar este tipo ocultando información? De mal bicho, ¿qué es? Sí. Va, quién sabe, con todo esto del casamiento a lo mejor cambia y hasta me deja estar con Martín. ¿Vos qué pensás? ¿Que le va a aceptar mi propuesta? Como vos dijiste, no hay que perder las esperanzas. Sí, pero no me queda mucho tiempo. Martín viaja pasado mañana. Y esta es mi última oportunidad. ¿Puedes ir? ¿Te querés llevar a Emilia a Londres? ¿Sí? ¿Pero y por qué a Emilia? ¿Pero cómo por qué, Piojito? Porque la quiero mucho y porque sé que la ayudaría. Y además de eso, ella también me ayudaría a mí y, bueno, encontraría un mejor sentido para mi vida y para la de ella. No, sí, ya sé, Emily. Es divina, pero como vos ya, no sé, estás por irte, ya tenés un pie en el avión prácticamente. ¿Vas a tener tiempo para hacer el trámite de adopción y todo eso? Bueno, si Emily me contesta rápido que sí, yo hablo con papá y él a su vez tiene que hablar con un juez. Ah, sí. Tu papá se maneja bien con la justicia, no tiene problema. Sí, por lo menos que consiga una salida provisoria para poder sacarlo, un permiso. ¿Y si no hacen a tiempo? Bueno, lo mandaré a buscar después. Qué fenómeno que sos, ¿eh? La verdad es que... ¿No me querés adoptar a mí? Me adoptás a mí cualquier cosa. ¿Que vos te vendrías conmigo a Londres? No. No, la verdad que no. Viste, para mí Argentina es lo más grande que hay. Las mujeres acá, el fútbol, los pibes. Bueno, pero acá también hay fútbol, hay mujeres, puedes hacer amigos. Pero viste que en Argentina, no sé, no es lo mismo allá, qué sé yo. Está bien, te entiendo. Por eso, ¿qué pensás, que Milly iba a querer ir allá? No lo sé. La verdad, no lo sé. Mira, Emily, yo que vos no lo dudaría. Irme a vivir a Londres como una princesa. Porque seguro que Martín te va a tratar como una princesa. Te va a llevar a un colegio re lindo, que las chicas van con jumper, sombrerito. ¿Y con el idioma qué hace? Por eso lo aprende enseguida, pero... Además, Martín le va a poner una profesora. Bueno, igual, yo no sé si me iría tan lejos. Yo me iría con vos, sola no. Yo no me iría ni loca del país. A mí me daría miedo. ¿Y vos, Milly? ¿Qué pensás? En realidad, yo lo adoro a Martí. Y me gustaría conocer un país nuevo. Además, vos estás cerca de Francia y de España. Sí, pero voy a estar lejos de ustedes. De Belén, de Saberio. Bueno, en realidad de toda la gente que quiero. Me parece que Martín, en vez de hacerte un favor, te complicó la vida. Además está Matías. Bueno, él no te da bola, así que no lo cuentes. Ay, ¿cuándo será el día que te calles? Vos siempre hablando de más, ¿eh? No, tiene razón. Matías no me da bola. Sí, sí, Ginés, sí. Se apareció así con las valijas de sopetón. No sé, dijo que había reflexionado y... Pero por favor, ¿qué querés que haga, Ginés? Yo no puedo echar a mi hermana de mi propia casa. Y sí, sí, va a ir a la boda, sí, también. Ay, por favor, Ginette, estoy cansado con tus planteos, por favor. Mira, por favor, prepárate. Dentro de una hora te paso a buscar. Ay, no quiero llegar tarde a la cena de esta noche, ¿entendés? Por favor. Hasta luego.
dejar de llenar la cabeza a Milly para que no se vaya? Yo no le estoy llenando la cabeza. Lo único que digo es que hay que ayudarla. ¿A qué? ¿A que se vaya o a que se quede? A que se vaya, Maru, por supuesto. ¿Vos decís que se vaya? Hace un ratito dijiste que ni lo catirías del país. Sí, pero George y yo soy yo y ella es ella. Pero vos tenés que pensar que nosotras somos sus amigas. Y si se va, nos va a perder. Pero se va a hacer amigas nuevas, vas a ver. Bueno, sí. Ella es verdad. Ella cae bien en todos lados, ¿no? Pero, chicas, esta es la casa de Milly. ¿Se imaginan si la pierde? Sí, igual esta casa dentro de muy poco no va a estar más. Bueno, va a estar. Pero va a ser de Ginette, así que chao. Jimena tiene razón. Igual acá ya no tiene más esperanzas de encontrar a sus padres. Así que si ella la abandona, no pierde nada. Es verdad, nosotros tenemos que convencerla para que ella decida irse. Es lo mejor, es la única oportunidad que le queda para tener una familia. ¿Qué les parece? Sí, te lo agradezco. Sí, ¡ay, mi diente! ¿Hola? ¿Matilde? La señora Carmen. Se nos dio. Es la mejor oportunidad de mi vida. Sí, y de la suya también. Bueno, en 20 minutos la paso a buscar en un remis. ¿Que a dónde vamos? Ya lo vas a ver. Cuidado. Ay, bueno, me tropecé. Bueno, señor. Sigue revisando, rápido. Vamos. Maestra, el ridículo. Qué mal gusto. Encontré algo. A ver, ¿qué? ¿Lo conoce? Sí. Es raro, son muy puntuales. Deben haber tenido algún inconveniente. No sé. Con esto de los teléfonos celulares, esas excusas ya no existen, Ramiro. Por favor, Ginette. Está bien. Hablemos de otra cosa. Sí, sí, mejor. ¿Qué pensás hacer con el tema de Belén Fraga? No sé, no sé. Todavía no me decido. Pero, Ramiro, perdóname, ¿no? Pero la última vez que tuviste problemas con esta señorita, ¿vos mismo no llegaste a la conclusión que darle vía libre sería como meter un enemigo en tu casa? Si escuchara a todos los que me dicen que no meta un enemigo en casa, no me podría casar con vos. ¿Vos me estás comparando con esa paracaidista a mí? No, no, por favor, calmate. Estás muy susceptible hoy, ¿eh? Que no sabes lo que me duele que me digas esas cosas. Te estoy diciendo que hago lo que me parece correcto, no lo que me aconsejan. En cuanto a lo de Belén Fraga, no te preocupes. No le puedo decir que sí, de ninguna manera. Bueno, menos mal que te diste cuenta. Aunque a veces, no sé, tengo ganas de aceptarla como, como mujer, como novia de Martín. Es una chica muy luchadora. Sí, tan luchadora que es capaz de hacerte la guerra, querido. Está bien, por eso no me puedo arriesgar. Pero, sin embargo, le voy a dar algo en cambio. Perdóname.
Así, hola. Sí, por favor, con el juez Parodi. Gracias. Estoy segura que a este hombre yo lo vi en algún lado. No será un actor, señora. Por ahí lo vio en las novelas. Déjese de decir pavadas, quiere. Sigue revisando, que no tenemos mucho tiempo. Ya me voy a acordar. ¡Señora! ¡Señora, mire! Mujer, me parece que encontré algo importante. A ver, ¿qué es? Ay, la partida de nacimiento de Ginés. Escúcheme, llevémonos todo por las dudas. No, 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 que se puede dar cuenta. Vamos a anotar los números. A ver, ahí al lado del teléfono debe haber lápiz y papel. Rápido. ¡Vamos! Anote. Tome. ¿Eh? No, 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 usted. ¿Yo? Acá está, mire. Cinco. ¿Me contás el del topollillo de nuevo? ¿Otro cuento más? ¿Eh? Uno antes de que descanses. Chao, Martín. Chao, hasta luego. Martín. Saberio. Qué suerte que te encontré. ¿Pero qué pasa? ¿No pasa usted algún problema en el hogar? Mira, hemos descubierto que Ginette tiene una hermana más pequeña. La tuvo un tiempo en el hogar prohibiéndole que dijese que era su hermana y ahora la ha ocultado en un orfanato público. La tiene allí, no la ha ido a ver, ni llamado por teléfono, ni nada. Tu padre tiene que saber quién es Ginette. Tenemos miedo que ponga a las niñas desparramadas, quién sabe por dónde, cuando cierre el hogar. Tienes que hablar con él. Ay, estoy agotada, Ramiro. Pasa, vos necesitas un buen masaje. Y cuando yo me lo propongo, puedo ser un masajista de primera. No, lo que necesito es tirarme en la cama y dormir. Sí, yo también necesito descansar. La verdad es que no tengo ganas de manejar hasta casa. ¿Sabes lo que pasa, mi amor? Que no te podés quedar porque todavía no estamos casados. ¿Qué querés jugar a los novios? Mirá que yo no tengo inconveniente. Bueno, entonces, empecemos ya mismo. Cada uno tiene que dormir en su casa. ¿En serio crees que me vaya? Es que estoy tan cansada. Está bien si me lo pedís así. Bueno, pero no te vas enojado, ¿no? No, no, claro que no. Te acompaño a la puerta. Claro, si yo nunca me olvido de guardar el retrato. Además, me pasa esto justo cuando perdí las llaves. Esto es demasiada casualidad. O es que estoy tan cansada que me olvido de las cosas. Faltan 3 días para que me case con Ramiro. 3 días para recuperar nuestra casa, papá. Pero por el amor de Dios, ¿cómo se te ocurre que puede ser la directora justamente tú? No estando la directora, ese puesto lo ocupo yo. Tú no puedes dirigir ni el tráfico. Aquí la única directora suplente que hay es Carmen, es el único escalafón. ¿Qué tiene que ver el escalafón en esto? ¡Ay, por Dios, escalafón! La lista para acceder a un cargo por jerarquía. Bueno, a mí no me compliques las cosas. No está Carmen, mando yo. ¿Qué vas a mandar? A ti hay que mandarte, y lo más lejos posible. Este gallego me tiene harta. Yo no soy gallego, pero además, el gallego más bruto de toda Galicia al lado tuyo es Einstein. ¿Quién? Nadie. ¿Quieres que te diga? Nadie. Y atiende al cartero, que yo tengo que hacer. ¿Para mí? Ah, ¿quién lo escribirá? Querida Milly, tu carta me impresionó mucho. Te quiero. Te quiero tanto, me parece que te amo.
Pero esta carta la escribió un degenerado. A ver la firma. Matías, esto es una asquerosidad. Mili no tiene edad para estas cosas. Como directora suplente, esta es mi primera decisión importante. Voy a tirar esta carta a la basura, pero qué barbaridad, Dios mío. No, nena, pero sí, si yo llegué primero. La verdad, vamos. ¡No, vos, lerda! ¡Es una lerda! ¡Camino por hora! ¡Paren! ¿Están listas? Bueno, a ver quién llega primera, ¿eh? ¡Preparadas! ¡Lista ya! ¡La primera gana! ¡Cuidado! ¡Que se van a caer! Hiciste mula, me empujaste en la escalera. Es verdad, yo lo vi. Sí, bueno, yo me olvidé. ¡Chicas, córtenla! ¡Basta! Era un juego nada más. Mili, espera. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, nosotras estuvimos hablando, ¿no? Y nos parece que vos te tenés que ir a Londres con Martín. ¿Cómo? Sí, Mili. Nosotros lo estuvimos hablando. Y nos parece lo mejor. Ahí vas a tener muy buena vida. Y bueno, Martín te va a cuidar. Vos vas a dejar de ser huérfana. Nosotras te queremos mucho. Y vos eso lo sabés. Pero nos parece que ahí vas a tener un futuro. Que acá nunca vas a tener. ¿Y cuándo lo charlaron a esto? Bueno, eso no importa. Lo importante es que te vayas y que seas feliz. ¡Mili! Mira lo que encontré en el papelero. La carta de Matías. ¿De Matías? Mili. ¿Qué no la lees en voz alta? Querida Mili, tu carta me impresionó mucho. No sabía que podías escribir cosas tan lindas. Decidí escribirte yo también para decirte que te quiero mucho. Tanto te quiero que me parece que te amo. ¡Está enamorado de vos! ¡Sí! Por más que quiera, no puedo estar enojado con vos. Y te perdono cualquier mentira que me hayas dicho. Y espero que vos me perdones por haberme enojado. Ojalá podamos vernos antes de que me vaya. Y si no, quiero que sepas que siempre vamos a ser amigos. Te quiero mucho, Matías. Ahora te das cuenta de todo lo que él te quiere. Qué suerte que tuviste. Sí, pero me pregunto, ¿no? ¿Quién habrá tirado la carta al cesto? Ay, Maru, hay una sola persona que es tan bruta. ¿Se imaginan quién es? ¡Matilde! Martín, qué sorpresa. ¿Qué tal? ¿Es demasiado tarde para venir a verte? No, no, para nada. Pasa. Gracias. ¿Quieres tomar algo? No, no, no. Solo vine por unos minutos. Sentate. Por favor. Qué lástima que vengas por unos minutos. Me hubiera gustado que me hagas una visita con más tiempo. Sucede que en este momento lo que menos tengo es tiempo. Entonces me voy a quedar con las ganas de haberte tenido como amigo. Me dijeron que te vas del país. Sí, sí, es cierto. Bueno, pero el hecho de que me vaya no quiere decir que no pueda defender a mi familia. Y sobre todo a mi hermana. Me parece muy bien que lo hagas, pero ¿por qué me lo decís a mí? Porque, ¿sabes algo? No entiendo tu casamiento con mi padre. Decididamente no sé cuál es tu interés. Martín, ¿vos viniste a agredirme? No, para nada. Pero quiero saber cuáles son tus motivos. Yo sé que no te casas por dinero. Y creo que aquí hay algo peor. Estás loco. Si te pone nervioso que entre vos y yo no haya pasado nada, cálmate. Hay que saber perder. Parece que los preparativos de tu casamiento te han borrado la memoria. ¿Me vas a negar la onda que tuviste conmigo? No, para nada. Pero sé positivamente que nos equivocamos los dos y eso ya está subsanado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que querés ahora de mí? Quiero saber por qué ocultaste a tu hermana. ¿Entonces?
entonces fuiste vos el que vino a hurgar a mi departamento. Tan caballero que pareces. Y sos un vulgar ratero, Martín. Por favor, no, no, no me ofendas. Con respecto a lo de tu hermana, me lo han contado. Y además, todo el mundo en el lugar lo sabe. No es posible. ¿Por qué lo ocultaste? Contame. ¿Por qué ocultaste a tu hermana? ¿Qué hay detrás de todo esto? Nada. Y no voy a permitir que vengas a mi casa a agredirme. Así que te vas ya. Ok. Ok, me voy. Pero quiero que te quede claro. El hecho de que yo me vaya a vivir a Londres no quiere decir que te salgas con la tuya. Hacé lo que quieras, Martín. Hay muchas cosas raras. Hay mucho misterio en tu vida. Y de verdad no me gusta. No me gusta nada, Jeanette. Está bien, correcto, sí. Bueno, entonces, quedamos así, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Adiós. Tengo que hablar con vos de una cosa muy importante. Es sobre algo que me comentó Valentina. No, sentate. ¿De qué se trata? Se trata del hogar. Estoy muy preocupada, papá. Bueno, si es por eso, quédate tranquila. Yo le prometí a Martín que me iba a ocupar de que las nenas no sufrieran con la mudanza, ¿no? Es que a ella les hace muy bien estar ahí. Lo que pasa es que yo y Jeanette elegimos ese lugar para vivir. Pues yo te juro que les voy a conseguir otra casa mucho mejor, mucho más linda que esa para las nenas. Bueno, y mientras tanto, ¿dónde van a estar? Bueno, no sé. Alguna solución vamos a encontrar, ¿eh? Te propongo algo. Sí, sí. ¿Por qué mientras tanto vos no te haces cargo de las nenas? Claro, ya que Carmen se cansó del puesto, vos podrías, no sé, orientarlas y al mismo tiempo ver que las nenas están muy bien. ¿Vos me decís que yo me encargue de planificarles la nueva vivienda y todas las actividades y todo eso, papá? Sí, sí, algo así, no sé. Me encantaría. Uh-huh. Claro que primero tenemos que consultarlo con Carmen. Ay, no sabes cómo se van a poner las chicas cuando se enteren. Sobre todo Milly. Gracias, papito. Qué bestia. Matilde, lo que hiciste es una vergüenza. ¿Qué se pasa? Pasa que no tenías ningún derecho de tirar la carta de Milly a la basura. ¿De qué carta me hablas? Ay, vamos, Matilde. Vos sos la única capaz de hacer una cosa así. Al cartero lo recibiste tú. ¿Por qué la tiraste? Porque como directora provisoria del hogar tengo que mantener el orden y se terminó. Pero si no tenía nada de malo esa carta. Era de amor. Todavía son muy chicas para esas cosas. Ah. Para el amor son pequeñas y para el odio no son pequeñas. Estuviste muy mal, réquete mal. Estuve perfecta y no voy a permitir que una guanaca de morondanga me falte el respeto. Yo no te quiero faltar el respeto, pero lo que hiciste es muy feo. ¡Che! Venga para acá. Venga para acá. ¿A dónde te crees que vas? Voy a ver si todavía puedo ver a Matías. No, señorita, usted no se va a ningún lado. Tiene prohibida la salida por faltarme el respeto. Al contrario. Vos le faltaste el respeto a ella. A mí no me importa lo que piensen y esta conversación se terminó. Aquí no va nadie a ninguna parte. ¿Y Morán? ¿Ya tiene la respuesta? Sí, y lamentablemente no puedo aceptar tu propuesta. ¿Pero por qué no? Porque sería muy arriesgado para mí. Y cuanto más insistas con lo de Martín, peor es. Pero si insisto es porque sé cuánto nos queremos. Sí, sí, yo te entiendo, sí. Sé todos los esfuerzos que estás haciendo por él, sí. Pero me lo sigue negando. Este pedido, sí. Sin embargo, te puedo dar algo a cambio. Mire, si se trata de plata, no quiero seguir hablando. Usted sabe que lo que más me importa, además de Martín, es Sol. Por eso se aprovecha de mí. Yo te prometo que en cuanto pueda, te voy a compensar con algo.
Algo que te va a dar una gran alegría. Pero todavía no te puedo decir qué es. Ya no tenemos nada más que hablar. Así que se puede ir. Ahora sí, no lo voy a ver nunca más. Y todo por culpa de Matilde. Si hubiese recibido la carta a tiempo, ya no hay nada que hacer. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Escúchame! ¡Vení, vení, vení! ¡Apúrate, apúrate! ¡Vení! ¿A dónde vamos? No, no importa. Tengo el auto ahí afuera. Está todo arreglado para que lo veas a Matías, que está churrísimo. ¡Vamos a verlo, Matías! Matías. ¿Pero cómo te enteraste? ¿Pero qué importa? ¿Cómo me enteré? Lo importante, chicas, no digan nada. ¡Vamos, apúrate! ¡Ay, apúrate! ¡Ay! ¡Por Dios! ¿Quién grita así? ¿A dónde se creen que van? La señorita Milly tiene una emergencia y... La señorita Milly tiene prohibida la salida. Sí, no, pero la señorita Milly a mí me dijo Saverio que... Saverio no es nadie. Te equivocas. Saverio es el cocinero. Y además es el defensor de todas las niñas. Me importa un rábano. Te tiene que importar porque en este momento la autorizo a salir. Y yo se lo prohíbo. ¿Y qué te pasa? ¿Te vas a pelear conmigo? Yo no, pero hay unas señoras que no sé qué van a hacer. ¡Vamos! Por la cara que tenés, seguro que nada buena. Sí, por eso te llamé. Ramiro te volvió a decir que no, ¿no es cierto? Sí, ya perdí todas las esperanzas. Martín se va a ir y no lo voy a recuperar. Ay, qué mala persona es. Pero no está todo perdido. ¿En qué pensás? ¿Que le diga toda la verdad a Martín? No, en algo mucho más contundente. Es un elemento para presionar a Ramiro donde más le duela. ¿Qué elemento? Gaby. Tenés que amenazarlo con contarle toda la verdad a Gaby sobre su hija. Si él no se deja de molestar con tu vida y la de Sol, le va a pesar. No había pensado. Porque sos demasiado buena. Pero ya es hora de reaccionar. Si él te arruina tu vida, bueno, muy bien. Vos podés pudrirle la relación con su hija. No sé. Tenés que hacerlo, Belén. Vas a ver cómo se afloja de una vez. Tenés que hacerlo. No puedo, Clara. Porque Martín decidió no contarle nada a Gaby. Yo no puedo pasar por encima de la decisión de él. Pero cuando él se entere por qué lo hiciste, te va a entender. No puedo pensar nada más que en mí. ¿Y Gaby? No, aparte, no quiero ser la responsable de decirle la verdad sobre lo que le hicieron. Mira si se vuelve a enfermar. No hace falta llegar a eso. Vos lo amenazás. Y si uno afloja... Bueno, nunca le decís la verdad, Gaby. A lo mejor con la simple amenaza alcanza. Lo que vos decís es lógico, pero yo no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque eso sería aplicar los mismos métodos de Ramiro Morán. Y yo no soy así. Dale, Piojo, no vamos a llegar. Pero sí, no vamos a llegar tarde, Mini. No, directamente no vamos a llegar. Pero, por favor, escúcheme, ¿alguna tiene un pañuelo blanco? Sí, yo tengo, ¿para? No pregunten, para, porque yo hago como que llevamos un enfermo acá adentro y se corren todos los autos. Apúrense, vamos. Y cuando yo le digo, saquen el pañuelo. Era hablar de la casa, no me hubiera citado. Yo lo estoy apurando todo lo posible, pero más no se puede hacer. No, mi amor, te hice venir porque tengo algo muy importante que decirte. Algo que ya no puedo callar más. ¿A qué te referís? Ramiro, yo todo este tiempo te estuve ocultando algo. Pero no lo hice por maldad. Lo hice por inseguridad y por miedo a que me rechaces. Pero ahora no puedo permitir que te cases conmigo sin saberlo. No me digas que no podés tener hijos. No, te voy a dar todos los hijos que quieras. ¿Y entonces? Bueno, lo que no te dije es que tengo una hermana. Ahí está ella. Vamos, Matías. Subí al auto, por favor. And the same voice. Come on,
Creí que no ibas a venir. Casi no vengo, pero no porque no quisiera. Bueno, por ahora lo más importante es que llegué antes de que te fueras. Te voy a escribir desde Estados Unidos y te voy a mandar la dirección a donde estoy. Bueno, yo ya estoy esperando la carta. Te quiero mucho, Mili. Yo también. El beso para cuando vuelva. Chao, Matías. Chao. No te preocupes, Emilia. Esta historia no termina. Recién empieza. Sí, sí, entiendo todo, lo de tu madre, lo de tu hermana. Pero lo que no entiendo es por qué me lo ocultaste. Bueno, porque tenía miedo que eso sea un problema para vos y que me rechazaras. ¿Pero cómo te voy a rechazar por eso? Tendrías que haber confiado en mí. Es que te quiero tanto, Ramiro, que todo me da miedo. No quiero perderte. Es que no me vas a perder por eso. Yo te quiero mucho también. Con o sin hermana. Ah, por supuesto, esa criatura va a vivir con nosotros. Ay, gracias, mi amor. Te adoro. Gracias. Decime, ¿dónde está Carolina ahora? Está en un orfanato, pero voy a hacer todos los trámites para que salga. Quiero que esté en nuestro casamiento. Me parece bien. Bueno, ahora yo me tengo que ir, ¿eh? ¿Por qué? ¿No te puedes quedar un rato más? No, tengo que ir a casa. Tengo algunas cosas pendientes. Señor Morán. ¿Qué haces acá? Tengo que hablar con usted. Bueno, pedile una cita a mi secretaria. Ahora estoy muy apurado. Sí, sí. Yo también estoy muy apurada. Y mi amiga Belén mucho más. ¿Te mandó ella? No, vine por mi cuenta. A decirle que si usted no deja que Belén se junte con Martín, yo misma le voy a contar a Gabriela que usted le sacó la hija. Y que esa chiquita en realidad no murió. ¿Cómo sabes todo eso? Mucha gente lo sabe. Y Gaby también lo va a saber, si usted no me hace caso. ¿Vos sabés con quién te estás metiendo? Sí, sí que lo sé. Con un canalla y una basura de persona. Por eso lo hago. Mire, yo mañana lo voy a llamar. Y mejor que me diga que acepta mis condiciones. Papá me prometió que les va a construir un nuevo hogar a las nenas. Ojalá sea como vos decís, querida. Pero mientras esté metida en el medio esa arpía de Ginette, yo lo dudo mucho. Bueno, pero yo como encargada de las chicas voy a estar al tanto de todo lo que pase. Perdóname un segundito. Sí. Pero qué lindo verlas. Pase. Permiso. Pase. Mirá qué linda sorpresa. Chicas, ¿pasó algo? Todavía no. Tenemos mucho miedo de lo que va a pasar con nosotras, ahora que la casa es de Ginette. Bueno, pero por eso no se preocupen. Porque yo hablé con mi padre y me dijo que les va a construir un nuevo hogar donde van a ir todas juntas. Bueno, tranquilitas. ¿Qué les parece si para festejar esto, entonces yo voy y encargo unos sandwichitos y unos jugos? Sería bárbaro, pero no podemos. Tenemos que volver rápido al hogar para contarle a las chicas. Y para que Matilde no nos agarre de las orejas. ¿Por qué? Porque nos escapamos del hogar. Bueno, no se preocupen, yo las voy a llevar de vuelta. Y les aseguro que Matilde no les va a hacer nada. Ahora sí que la van a pasar mal, porque ya me tienen harta. ¡Pero Matilde! ¡Pero nada! ¡Me la van a pagar ustedes y ese gallego podrido! Se lo voy a decir a Carmen y lo va a echar del hogar para siempre. Me parece que vamos a tener que hacer algo pronto, porque si no vamos a ir a parar todos a la punta del obelisco. Tenemos que hablar con Ramiro Morán. Es la única que nos queda. ¿Por qué no lo llamamos? Porque Matilde no nos va a dejar ni acercarnos al teléfono. Ahora vamos a estar muy controladas. A mí se me ocurrió una idea re piola para hablar con Morán. ¿Cuál? Grabamos un cassette y después se lo damos. ¡Bárbaro! ¿Podemos usar el grabador que hay en la dirección? Sí, también hay que buscar un cassette. Sí, adelante. Hola. ¿Viniste para...? No. No vine a decirte que me voy con vos. Ah,
Entonces será mejor que te vayas, Alan. No, Martín, no me eches. ¿Por qué no nos olvidamos de la realidad, del pasado? Lo único que quiero es que estemos juntos. Por favor, no digas nada. Avísame, Martín. Quiero que vivamos este momento como si nada existiera. No entiendo nada, pero te amo y está bien. Estaba abierta. Y además conseguí un cassette para grabar todo. Buenísimo. Bueno, empecemos antes de que nos descubran. Sí, es verdad. Bueno, quédate tranquila que todo va a salir bien. ¡Guárdalo! No, no hay ningún problema. Que ¡míralo ustedes! Vinimos con muy buenas noticias. Sí, y una es que Gaby la hizo de goma a Matilde. Nos tenía que retar, pero lamentablemente se tuvo que quedar con las ganas. Sí, no le gustó nada, ¿eh? Y ahora, contarles lo otro, lo más importante. Bueno, resulta que hablé con mi papá y me prometió que las va a trasladar a un nuevo hogar y van a ir todas juntas. ¡Sí! Sí, pero ahora nuestro plan no sirve para nada. ¿Qué plan? Bueno, íbamos a grabar en un cassette rogándole a don Ramiro que no nos separe. Bueno, y grábenlo igual. Todo ayuda para conmover a mi padre. Dale, vamos, ayúdame. Paren un poquito, a ver. ¿De dónde sacaron el cassette? De la dirección, de un cajón. ¿Pero vieron que tiene grabado? A lo mejor tachamos algo importante. Escuchemos. Por eso quiero que sepas que yo no me alejé de vos por mi propia voluntad. ¿Fernando? Fue tu padre quien me obligó. Él no quería que nos uniéramos y hasta me amenazó de muerte. Entonces, no me quedó más remedio que irme. Pero antes tengo otra confesión que hacerte. Me enteré que tenés un hijo. El hijo que vos creías muerto en realidad no murió. Al parecer, Ramiro lo dio en adopción a una familia que se lo llevó para Europa. Prenderemos.
sabes, la lluvia ya...